Hay 55 inscriptos, que por lo que estuve ahora sondeando un poco, una franja etaria bastante diversa y de distintas procedencias, hay gente que no estudia acá en la universidad, gente que estudia agronomía, veterinaria, administración. O sea que, bueno, esperamos que sea esa diversidad enriquezca el contenido del curso y el intercambio de experiencias y bueno, sea para todos mejor. El curso de apicultura ya tiene años de trayectoria dentro de la universidad. ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Y ha ido evolucionando acompañando los cambios en el entorno. Si te digo la verdad, nosotros nos hemos tenido que adaptar el contenido del curso en función de tener una apicultura sustentable en esta región que se ha complicado en las últimas décadas, ¿no? A raíz del cambio del uso de suelo. Entonces, bueno, esa adaptación también implica que nuestra intención es que la gente tenga un interés en apicultura y en tener colmenas para consumir un producto sano, para autoconsumo y como una actividad secundaria a otra. Y en nuestra región hay un desarrollo de la agricultura familiar, en este caso de la producción de alimentos propios. Sí, nosotros tenemos el placer de poder contar con alumnos de los cursos. En los últimos 3 años ha habido 2 o 3 personas por curso que empezaron con la actividad, gente que quizás sus padres tienen campo, entonces ponen 20 colmenas, 30 y empiezan a desarrollar y bueno, lo positivo es que están siempre alrededor nuestro y podemos hacerle un seguimiento, un acompañamiento, que eso es una forma de también darle seguridad en lo que hacen.